son las 5. Sí, creo que sí. Adiós. Vale. ¿Calle Cervantes? Bajando por ahí a la izquierda. Gracias. La verdad es que nunca había sentido una cosa así. Estaba realmente apasionado. No sé cómo explicártelo. Un rollo muy chungo. Ya sí, debió de ser muy raro. Salías de trabajar hasta las 3 de la mañana y misteriosamente oyes tu nombre por la calle. Luego te quedas mirando un portal como un idiota. Yo pienso que ibas de María hasta el culo. Que no, joder. Que no me quedaba María. Además tú ya lo sabes. Te la pedí la semana pasada y estoy esperando por ella. Casi que no, ¿eh? Yo de ti le iría dejando una temporadita. Sí, pero la pasta ya te la pasé la semana pasada. ¿Qué mierda estás viendo? Una peli que me ha pasado un colega del curro. Joder. Es cutre, cutre. Pues decía que era buenísima. Pero bueno, es un poco friki, tú ya me entiendes, ¿no? Oye voces por la calle, se queda mirando los portales. Esas cosas que hacéis vosotros los frikis. ¿Qué te den? Me piro a currar. Y acuérdate de mi María, ¿eh? Cabrón. Pásalo bien. Cuidado con las voces. Thank you.
¿Ese tío? Hostia. Pues no está muerto. Eso parece. Mira a ver si lleva algo. Sí, vigila. Toma, cuenta eso. Aquí lleva una mierda de móvil. Y un peluco. Pues va a tener suerte. Solo lleva esto. Venga, vámonos. Venga. Pero dime, ¿qué hacías tú en la calle a esas horas? No me jodas. Y encima me dices que oyes la puñetera voces otra vez. Pues sí, ¿qué pasa? En mi tiempo libre hago lo que me sale de los cojones. A ver si me vas a decir tú por dónde puedo andar. Joder, que no sé para qué te digo nada. Tú estás trastornado. Y no por el golpe. Mira, lo que tienes que hacer es relajarte, olvidarte de todo y hacer como si no pasara nada. Mira, pasa de mí. Pasa de mí. ¿Entendido? Si digo que oigo voces, que oigo voces. Y si me da la gana de estar toda la puta noche en la calle, lo hago. Solo quería comentarle que está todo en orden. No fue más que un golpe fuerte en la cabeza. De lo único que tiene que preocuparse es de realizarse las curas en las heridas 3 veces al día y no tendrá que volver por aquí. Vale, gracias. Y si tuviera un dolor fuerte de cabeza, con un analgésico corriente sería suficiente. Vale, anda, vístete, que tengo el coche mal aparcado. No está nada mal el sitio, ¿eh? Con enfermeras así, también me daba golpes todos los días. ¿Qué cambiarás? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿En la sala de investigación? Bajando las escaleras a mano derecha. Gracias. De nada.
Hola. 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 Juan, soy yo. Ah, aquí estoy. ¿Te encuentras bien? Sí, no te preocupes, estoy bien. Es por lo de las voces, ¿no? Sí, pero ya está. Creo que ya sé lo que pasa. Ellos me han ayudado y ahora estoy casi seguro. Nunca más volverá a ocurrir una cosa así. Ahora necesito encontrar algo y ya está. Todo solucionado. Ya te contaré. Nos vemos a la noche. Vale, vale. Si tú lo dices. Este tío está como una cabra.
buenas noches. Emilio Joaquín Gómez Pérez. Ah, perdone, lo siento. Hola, buenas noches. María Teresa Ares. Sí, es usted. Usted no me conoce, pero tengo algo muy importante que contarle. Se dedica a removerlo todo y a dejármelo todo para mí. Y el que se tiene que joder colocándolo todo soy yo. Y después así no hay manera de hacer un inventario. ¡Qué putada! ¿Y no sabes quién fue? No, y es mejor no saberlo, ¿eh? Bueno, tu última oportunidad. Mira qué noche más chula. Casi no hace frío. Que la disfrutes. Todo para ti. Pero no me seas infiel. Eso nunca. Bueno. Que descanses. Hasta mañana. Lo haré. Hasta mañana. Para hacer la música de la película, presentamos ahora el nuevo single, ¿Quién sabe? Ay, hombre. ¿Pero qué haces durmiendo en la calle, animal? Anda, métete para dentro del coche. Ah, es tú. Pero tío, ¿pero de qué vas ahí durmiendo fuera, muchacho? Ah, me dejé las llaves en casa. Estaba esperando que llegases. Con el sueño que tengo, me quedé sobado enseguida. Estás como una cabra. Pero tienes mejor cara. Que no es eso. Es que ya solucioné lo del portal. Ah, ¿solucionaste lo del portal? Ah, muy bien. Estoy muy orgulloso de ti, campeón. Sí, claro que sí. Que ya está todo solucionado. No sé. Esqueles, ¿sí? Jo, pero no te fijas que son todas el mismo día. Y de familias enteras. Además, fíjate en la cruz de las familias. ¿Eh? ¿No te parece un poquito raro que de repente desaparezca toda esta gente y que nada, ni una noticia ni nada más? La verdad es que es raro. Pero de esto ya hace mucho tiempo. Y además, ¿a qué viene? Pues aún hay más. Mira. Bueno, me estás diciendo que toda esta peña vive tu portal. No tiene sentido. Todas estas personas muertas de un día para otro y en el mismo edificio. Exactamente. Ahí es donde entran las voces. Estoy seguro de que es la gente que vivía en el edificio y fueron asesinados y luego olvidados. Ellos me dijeron dónde buscar y el porqué de la mujer del portal. El portal es una trampa. Solo los familiares de las víctimas pueden entrar en el edificio y con sus recuerdos romper la maldición. En caso contrario, la historia se repite y se repite. Pero ya está solucionado. Conseguí contactar con uno de los familiares. No puede ser. Entra en el portal. Y no pasaba nada. Mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Mira a ver si quedas ahí.
os habíais traído nunca a la casa de tu hermana. Hombre, ahora ya veis, ya venís, entráis y veis todo lo que queráis. Aquí era donde vivía. Menos mal que aún conserva las llaves de la... Sí, son las mismas. Y desde aquella llamada recuerdo muchísimas cosas. Así que, a ver si abre, porque sí este portal abre. No se ve muy allá.